Hola titanes, ¿cómo están? Soy Carlos Junco y sean bienvenidos a un nuevo video. La última vez hablamos sobre los perros de muestra alemanes, esta vez vamos a hablar sobre los perros de muestra ingleses. Hay muchas personas que me han criticado por denominar cazador a un perro, pero es necesario saber su origen, sus instintos, para así poder darles lo que ellos necesitan y tener un perro feliz. El perro del que vamos a hablar hoy es el Pointer inglés. Es un perro reconocido a nivel mundial, no solamente por sus habilidades de cazador, sino por ser un buen amigo y compañero. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hablar de su historia, características y mucho más. Quédense, suscríbanse y no siendo más, vamos a empezar. Una raza élite para nutrir nuestra serie de los mejores perros de muestra del mundo. Quédense hasta el final, ya que les traigo unas curiosidades impactantes. Pointer inglés o solo pointer. La palabra pointer viene del verbo to point. En inglés sería el que apunta, una palabra que lo describe, por lo que cuando visualiza la presa se para en seco y permanece inmóvil apuntándola con el cuerpo. Está clasificado como perro de muestra, de un increíble olfato para encontrar los animales que ayuda a cazar, incluso en lugares con poco viento. Es un perro espantosamente rápido e incansable. En el hogar se caracteriza por ser fiel, noble y cariñoso. Historia. El origen se remonta en el siglo XVII, cuando algunos ingleses comenzaron la cría de perros de caza que se adecuasen a la práctica de este deporte con escopeta y además un compañero peludo que los acompañara. Dato importante, en la primera exposición canina celebrada en Inglaterra solo se admitían perros de caza pointer o spaniel. Su origen es incierto, existen varias teorías que dicen que es descendiente del braco francés, otros dicen que sus antepasados es el braco inglés y otra que es descendiente del braco español. Características. El pointer es armonioso, bien construido en todo su conjunto. Él da la impresión de fuerza y de agilidad. Su perfil general describe una serie de elegantes curvas. Es de pelo fino, corto y duro. Perfectamente liso, recto y bien brillante. Los colores habituales son el limón y blanco, naranja y blanco, hígado marrón y blanco y negro y blanco. Los pelajes unicolores y tricolores son igualmente correctos. Ojos vivos con expresión de bondad, de color avellana o marrón según el color del manto. Orejas. La piel es delgada, de implantación alta, de longitud media y ligeramente puntiagudas en el extremo. Cola de longitud media, gruesa en la base, estrechándose gradualmente hacia el extremo. La altura para el macho es de 63 a 69 centímetros con un peso de 30 kilogramos y para la hembra de 61 a 66 centímetros con un peso de 25 kilogramos. Temperamento. A diferencia de otros perros de caza, el pointer nunca ataca a la presa, solo indica dónde está, razón de su amabilidad y muy baja agresividad. Ilustre, activo, de todo su conjunto emana una impresión de fuerza, perseverancia y rapidez. Buen carácter, de una natural indiferencia, dando la impresión de que no le molesta nada. Si estás buscando un amigo leal, como les conté al inicio, este cumple con dichos requisitos. Por su instinto de cazador es muy enérgico y entusiasta, necesita quemar la energía a diario, pero a diferencia de otros perros de caza, se adapta muy bien a lugares pequeños, afectuoso con los niños ya que les encanta jugar. No tiene problemas con desconocidos, ya sean humanos o perros. Cuidados y salud. El pointer necesita entre 2 a 4 horas de paseos diarios, les encantan los juegos de pelota, frisbee o cualquier otra actividad deportiva canina. Aunque se adapta a pisos pequeños, le vendría muy bien un patio donde pueda correr y jugar. Se adapta a cualquier clima, frío o cálido. Cepillado 2 veces por semana para mantener su pelaje saludable. Puede padecer enfermedades como entropión, que es una enfermedad ocular, displasia de cadera, entre otras. Esto se puede evitar con visitas periódicas al veterinario, con una esperanza de vida entre 12 y 14 años. Curiosidades. Llamado el perro cítrico por sus particulares color limón y naranja. Los primeros pointer aparecieron en Inglaterra alrededor de 1650, bastante antiguos. Muestra su instinto de caza alrededor de los 2 meses de edad. Fue la primera raza canina utilizada para jugar.
Bueno amigos, hemos terminado, espero les haya gustado, les haya aportado algo, se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.